Get ready for the next battle. Nada más y nada menos con el segundo encuentro de este BO3 entre Natus Vincere contra Team Alliance. Un marcador de 1-0 a favor de la máquina sueca, que esta vez ahora sí se encuentra con el dormilón de Loda. No nos queda más que decir que el draft está iniciado y Natus Vincere tiene la oportunidad de consagrar un 1-1 e irnos a un tercer encuentro, o dejar una vez más que la máquina sueca salga por delante de ellos con un 2-0. El draft está iniciado y aún se encuentra a mi lado, bueno, no a mi lado técnicamente en Skype, una llamada, pero es en su casa y eso, Echanini. Y eso. En cuanto a lo que tú decías del resultado, MyRare Saron Navi, pero mi corazón está en el buen Dota, así que aunque pierda Navi y pierda mis rares, estoy muy contento de ver lo que ha ocurrido en el primer partido. Ha habido ciertos errores por parte de Navi, creo yo personalmente, pero en cuanto a lo que hemos visto en sí, es un Dota refrescado, es un Dota de acción, un Dota de entrar a matar desde el primer minuto. Y que siga así, sin duda. Quiero ver lo mismo en el segundo partido. Y si hay un tercer partido, igual. En cuanto a los picks, bueno, no hace falta presentar al Chen de Papi, que acaba de ser piqueado para Navi. Un héroe que, bueno, muchos dirían que es el mejor Chen del mundo. Yo también. El señor Papi de Navi. Visage será jugado por Kurokai. Otro héroe que se le da muy bien a Kurokai, el Visage. Sabe jugar muy bien con esos familiares, se le da muy bien también el posicionamiento, etcétera. Y hablando de héroes insignia, tenemos Crystal Maiden para Ake y Bounty Hunter para Admiral Bulldog. Dos héroes y dos jugadores que van mano a mano, que hemos visto miles de veces y que funcionan a las mil maravillas para Alliance. También hace falta apuntar que Loda sí que está, ya no es un standing. En el partido anterior fue EGM el carry, mientras que el standing actuó de support con ese Visage. Pero ahora ya sí que está el señor Loda para... Ya despertó, que estaba dormido antes. Y si antes Navi perdió y le costó mucho ganar y por tanto no ganó, perdió, ahora le va a costar aún más ganar. Porque Loda no es EGM, ni mucho menos. Loda va a exprimir cada last hit, va a exprimir cada oportunidad de conseguir kills, de conseguir oro. Y en el metagame actual de peleas y más peleas, Loda es bueno en ese aspecto. Es un carry muy agresivo. Así que nada, Javos también sin duda. Son dos carries, tanto el de Navi como el de Alliance, que se caracterizan porque si el partido está enfocado desde una visión agresiva, están a gusto. No son, por ejemplo, Eternal Envy o cualquier tipo de carry chino como Burning, que tienen ciertas reticencias a la hora de entrar a la fight. Prefieren quedarse farmeando un poco más, no quieren arriesgarse. Pero no, Javost y Loda los hemos visto mil veces correr riesgos, morir en el intento, a veces no mueren en el intento, pero sin duda muy locos en cuanto a sus decisiones y hacen un Dota bonito. Un Dota totalmente conservador, no nos entretiene tanto.
En fin, vemos dos offlaners piqueados, para uno para cada equipo. Clockwork para Navi, seguramente para el señor Fnatic en la offlane. Windrunner. Wow, espera. Claro, porque tenemos a Bounty Hunter para Admiral Bulldog en la offlane, con lo cual Windrunner no sé qué rol va a cumplir. Support en DGM. Bueno, yo soy partidario de que Windrunner puede ser incluso hasta una semi-carry. Es que tiene, necesita mucha experiencia para tener varios puntos en Power Shot y en Shackle Shot. Necesita quizá una Force Staff y un Shipstick. Pero bueno, Hard Support puede funcionar. ¡Y Navi! Se hace con Alchemist antes de que pueda hacerlo Alliance. Wow. ¿Vieron el Alchemist de Loda el otro día? El nuevo Alchemist. ¿Vieron cómo fue a por Armlet y Sangue y Yasa? Y no sabemos si va a utilizar esa build Havost, pero siendo uno de sus carries favoritos, seguro que tiene ya un strat pensado. Lo ha practicado, lo ha pensado y lo va a poner en práctica en este partido, Navi. En cuanto a Alliance, le quedan muchas opciones, excepto el Lifestealer, que ha sido baneado el primer héroe baneado. Puede piquear mil cosas que le gustan a Loda. Desde un Juggernaut hasta un Gyrocopter. Vemos a Magnus de nuevo para S4. Sí, es el retorno de Magnus. Hacía muchos meses que no hacía aparición. Y sí, lo que decía, puede ser un Gyro, puede ser un Juggernaut, puede ser un Ricky, Phantom Assassin, Spectre. Le da a todo Loda. Le encanta la mayoría de carries, de hecho. Phantom Lancer también lo hemos visto en Loda. Pero no por las circunstancias, no porque ha tenido que jugarlo, sino porque a él todos los carries se le dan bien. Es un jugador con muchas cartas que poner en la mesa. Puede jugar, es muy variado a la hora de poder jugar héroes. No es, digamos, un Admiral Bulldog, por ejemplo, que tiene sus 4 o 5 héroes estrella. Loda puede jugar prácticamente cualquier carry. Y a la perfección. Vemos un Anti-Mage baneado. Sabe Navi que tienen que hacerlo. Y Pugna baneado también. Alliance no se fía de esa pick de Pugna. Navi lo ha hecho ya varias veces en el Weplay. Pero al final se hacen con Rubick. Cuidado con ese Reverse Polarity. Cuidado. Yo me preocuparía más por el track. También, dos hechizos muy buenos. También, aunque robe hechizos menores, como cualquiera de los dos hechizos de Crystal Maiden o cualquiera de los dos de Windrunner. Me refiero a los Disables y el Power Shot. También útil, porque un buen Shackle Shot puede ganarte una Teamfight. O un Frostbite te añade un Disable más al equipo. Así que muchos hechizos útiles, cuanto menos. También un Shuriken es mucho Burst, mucho daño mágico de golpe. Yo diría que no hay ni un solo hechizo que no sería bueno robar. Incluso en Power, en el late game, si lo roba, va a volver loquísimo a su Alchemist con ese Empower de Magnus. Y yo ahora estoy esperando por un Faceless Void. Ya sé que lo digo siempre, pero Loda juega cualquier carry. Y un Faceless Void, ¿por qué no? Siempre lo digo y nunca ocurre. Por pedir. Pero viendo la Crystal Maiden será seguramente o un Spectre o un Juggernaut, en mi opinión. Quizá un Juggernaut, como estamos yendo... ¡Ah, Luna! Cierto, se nos había olvidado la señora Luna. No sé, no... Mi cerebro no está aún acostumbrado al nuevo parche. Se me había olvidado completamente Luna. Un pick muy popular después del parche. En fin, ahí está. Luna para Loda. Loda, Luna, Luna, Loda, Loda, Luna, Luna, Loda, Loda, Luna. Dailin. Sorry por esta feca. Estoy que... Ay, ay, ay. Problemas de la vida, lo siento. Okay. No me odies. Reportes. En fin, para no quedarme tanto FK, no nos queda más que presentar los equipos, así que Chagra, inicia tú. Vale, podemos empezar por Alliance, perfectamente. Tenemos al Son of Magnus, Magnuson S4 en mid. Tenemos al Bounty Hunter acudiendo a la offlane, siendo Admiral Bulldog quien lo vaya a jugar. Windrunner va a ser support, jugado por EGM. A que se va a hacer, como no, con Crystal Maiden, un clásico. Y Loda se va a hacer con Luna. Luna, Loda, Loda, Luna.
Ok. Mientras tanto, aparte de Navi, tenemos a Papi en su rol de support con el Chen. Alchemist para Jabos en hard carry. Ruby con su. No, Ruby. What? What? Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. ¿Es esto de International 2? Oh, ¿is this real life? Esto es literalmente de International 2. ¿Is this real life? Ahora solo falta un Lycan piqueado para Navi y parece esto de International 2. En fin, Dendi con Rubik en la parte de medio. Vamos a tener al Visage de Kuroka en la parte de support. Y el Clockwork para offlane con Faneki. ¿Is this real life? What? ¿Is this real life? ¿En qué sentido? Ah, lo de Dendi. Dendi en medio. Con Rubik. O sea, no ocurría desde el International 2. Sí. Que además aquella famosa jugada de el block de Papi con los lobos de. Con los lobos del Lycan a un Brewmaster, la famosa jugada de International 2, fue con un Dendi mid con Rubik. Es cuanto menos curioso. Estamos viendo muchos retornos. Hemos visto el retorno de Luna, el retorno de Magnus a Alliance en particular, ya que Alliance ya no lo piqueaba nunca. Y ahora estamos viendo un Rubik mid. Viejos tiempos. Definitivamente viejos tiempos. Más que nada por el Rubik Andy en medio. Sí. Wow. Y por ahora tenemos dos Alcarries siendo harraseados por sus ofrendas respectivos. Windrunner al Alchemist y el Clockwork al otro. Oh, Dendi va a morir. Oh, Dendi, problemas. Buen skew de parte de S4. Y sí, primer kill para Sota en la parte de medio. Esquivo, sí, fue muy despreocupado porque hizo lift, o sea, telequinesis, y le hizo bajar detrás suya, con lo cual fue pan comido para S4 acertar el skewer, porque estaba detrás de Dendi gracias al telequinesis. LOL. Un poquito rara esa decisión. No, tenemos dos offlaners, what? Tenemos dual lanes. Sí. De hecho, es lo más inteligente, pero sigo sin acostumbrarme. No interesan las three lanes ofensivas para nada. Y la offlane, como es tan viable ya, no puede haber dual lane sin problema. Y van a ganar experiencia los dos héroes. Dota is changing. Uh-huh. Y bueno, Fnatic. Pues... Fnatic que tiene su Quilling Blade. Y encuentra Haste. Quizá pueda gankear en mid. No. Decide ir a cubrir a bot. Decide cubrir a bot de una manera interesante, pero ahora sí, S4. Abajo, Fanny con Haze, los Power Cocks fallaron. Estuvo cerca, Fanny. Estuvo cerca. Sí. Pero se lleva la línea consigo. Cierto, pero se le acaba el Haze en 10 segundos. Ajá. Ahora en 5 segundos. 3, 2, se le acaba el Haze. Sí. Javost denota ya que quiere pelear desde el primer minuto. Tiene dos puntos en el stun y uno en la pasiva. Y GM harraseando a Kuroki. Sí. Y bueno, por ahora los last kicks tenemos 12-4 en Rubik y el Magnus está en 11-1. 13-5 ahora. Sí, está muy igualado. 12-4. Para un Rubik que ha muerto una vez. Está teniendo muy buenos last hits. Además, Rubik, recordemos que no tiene tampoco muy buena animación de autoataque. No recuerdo bien cuál tiene fue el nerf de Rubik para que deje de ser medio. El nerf de Rubik, creo que no fue tanto un nerf o un cambio de mentalidad de la gente. Simplemente dejó de ser utilizado como mid. Yo creo que algo pasó en su paintball. Oh no, Bull, lo que es slow. Oh. Skewer, le impacta el cuerno y una vez más Dendi mueve la parte de medio. Sí. Y eso va mal para Navi. Dendi no tiene que estar muy contento ahora mismo. Y esto significa solo una cosa, que S4 va a tener unas botas muy prontito. Botas, perdón, un Blink Dagger muy prontito. Prontito. ¿En serio? Sí. Welcome to Spain. Prontito. Y ahora lo que aprovecha Bulldog es de robar experiencia a un Chen. Sí. Esa es la otra cosa de Bounty Hunter, que ahora ya puede hacer lo que le dé la gana. Si antes ya era especialista en molestar por la jungla, etcétera, ahora ya se le premia por ello con experiencia. Y Bulldog una vez más en la parte de medio. ¿Sí?
puede ocurrir otro gran monstruo. Denny tiene que saber, tiene que estar más pendiente de ello. Se acerca, ahí está el slow. Polarity. Otra vez murió. Dendy 0-3, minuto 4. Wow. Wow. Ha perdido. Esto es perder mid por todo lo alto. No hay manera más contundente. Ahora S4 tiene botas, botella y 1000 de oro en el minuto 4. Va a tener el Blink Dagger en el minuto 9 a este ritmo. Y tiene Wand. Ha comprado Magic Wand de golpe. Está muy, muy, muy a gusto S4 en mid ahora. Dendy solo con botella y botas y Bulldog en la parte de la jungla. Sí, el poder de una Sentry. Kurokai con su Slow y su Solo Assumption. Papi también. Y Jabost ahora, que puede morir. O no. Y GM no decide intentarlo. Bueno, Magnus fue por Arcane Boots. Aún falta mucho para la ahora. Pero ya está en Arcane Boots. Es un ítem muy, muy elevado a lo que tiene Andy ahora. Sí. Y ahora Jabosque no puede, no, como Hard Carry, no puede acudir a su línea porque le está ganando la lane Windrunner. Sí. Y al parecer va a ser una Windrunner semi-carry porque tiene Facebook. Sí. Y Jabosque está yendo a por una build totalmente de pelea. Tiene un punto en Azir Spray, tres en un Stable Concoction y ha ido directo. Dendy una vez más mueve en la parte de... ¡No! Logró matar al Rurik, pero también muere ahora. Y ahora S4 está en problemas. Si también muere S4. Sí. Doble kill en papi. Bien. La venganza. Sí, ahora Navi está respondiendo muy inteligentemente a esas rotaciones de mid. Están acudiendo ellos también, llevándose kills. Y lo que decía, Jabost, un punto en ácido, tres en stun, face boots. No podría estar más destinado a la agresividad este alchemist. Estuvo cerca, nivel 6, ahora sí. Oh, ya está, va a regenerar la vida. Va a regenerar la vida entera. Como... Oh, por Dios. Oh, my God. Oh, por Dios. Oh, my God. What? Ah. What is this? Ah. ¿Qué es esto? Ya está full vida. Ya está full vida. Ice Dog. What are you doing, Ice Dog? I mean, algo más obsceno o... ¿Cómo diría? La palabra que dije la vez pasada. Irreal, obsceno. Sí. Algo ridículo en el buen sentido de la palabra. Sí. Shaka Shot para Kuroki. Raiklis de parte de Jim. Pero va a sobrevivir. Shockwave. A tiempo. No, Windrunner siempre Kuroki. La velocidad. Oh my god. Kurokai. No sé qué intentaba hacer posicionándose al lado de un árbol. Delante de una Windrunner. Pero nada, le ha dado una kill, muy fácil. No hacía ni falta ni el teleport del señor Magnus. Ahora Dendy por fin tiene un poco de tranquilidad en mid. No hay nadie en mid, puede farmear un poco, puede obtener experiencia. Sin embargo, el que tiene disturbios es Jabost, pero... Sí. Puede curarse rápido con ese ultimate. Hay un smoke de Dendy junto con Papi en la parte de la jungla. Y ahí está Bulldog, activa el dash. Telekinesis, el stun impacta, más carga, right click y hasta Leo Bulldog. Oh, se lo lleva Dendy. Concussion de parte de Jabos para matarlo justamente. Y Dendy tiene la invisibilidad. Oh, tiene Shadow Walk, Dendy. Wow. Ok, ese puede ser beneficioso para gankear. Oh, sí, sin duda. No hay telequinesis, lo malo. Hay hit, telequinesis, le robó el Shockwave para atrás. Lo lanzó al instante, puede hacer el Shockwave. Así es, y muere ese 4. Y Papi y Jabos tanquea a torre sin problemas. No le importa. Es un Shockwave. Sí, eso es. Ahora tenemos que replantearnos si esto es un nerf o no es un nerf. Porque, vale, no te otorga esa vida, pero wow. Yo creo que no es ni un nerf ni un bug. Es una reconstrucción de skill. Sí, un rework, como diríamos. Y Clockwork muere. No hemos hablado de Loda. Loda tiene 54 last hits. Tiene ahora una kill en Clockwork. Y va a ser un gran problema, sin duda. Van a tener que arreglárselas para matarla. Porque seguramente irá por BKB. Va a tener BKB muy pronto. Y el BKB anula prácticamente todo lo que tiene Navi. Excepto el hook. Shockwave. Papi lanzando ahora. Dire's middle tower is under attack. Dendy tiene sus Arcane Boots preparadas y listas. Hand of God, en la parte ocurre algo, sí. Si es a la Fanic. Puede matar a la Crystal Maiden. Tal vez sí, como tal vez no.
Luna también con poca vida, pero no tiene, Power Cox, Luna, Lisil, a los dos, no, muere Fnatic. Dendi, Killing Spree. Dendi, que es el doble, justamente ahora. Sí. Power Shot, robó Power Shot de Windrunner. Ya empezó a recuperarse Dendi. La verdad es que da gusto ver a Dendi jugar Rubick, porque es que cada habilidad que roba la pone en uso de la manera, de la mejor manera posible. Nunca falla. Bueno, sí que falla, ¿no? Pero falla muy poquito las habilidades que roba. Siempre las hace. Le roba la torre a Jabos. Sí. Bueno. Bueno. 1600 dagas para Dendi. Y hablando de dagas, Magnus no tiene la suya. Hasta dentro de también 1100 de oro. En cambio, Dendi solamente 500 de oro y ya. Tengamos en cuenta que ha ido a por Arcane Boots el señor Magnus. Y Dendi también. Sí, sí, pero es el tema de que ahora ha matado a 3 héroes seguidos Dendi. Exacto, eso Dendi es... se ha vengado, Dendi se ha recuperado de manera abrumadora contra Magnus. Sí. Power Shot. Para Loda, y le dolió, ¿eh? Ahora Bulldog sí. Se posiciona lentamente en la parte de medio. Dendi, cuidado, por favor. My rares. Jabost está bastante detrás, tiene la mitad de los last hits que tiene Luna. Pero... es un alchemist y tiene su pasiva, con lo cual no tendría que tener mayor problema. Va a ir a por Armlet también, sí, lo vemos. Tiene Armlet en el courier. Así es. Ese build de Loda se le está agarrando a Jabos ahora. Sí. EGM que va por Mechanism. Oh, espera, tiene smoke, problemas en la parte de medio. Oh, telekinesis para atrás, Traken, Dendi a morir una vez más. Sí. Visage estaba allí, pero no estaba Clockwork, que es un héroe vital en teamfights, y no estaba Chen ni Alchemist, con lo cual pero, no han podido socorrer nada. Ya está llegando. Ya está llegando. Shockwave, van en la parte de top por Jabos, tal vez. Jabos carga su ultimate y carga el stun, la está esperando pacientemente. Ahí va el stun para IGM. Le impacta, no es mucho daño. Right click. Y va a hacer deny a la torre el señor Jabost. Ataca Jabost, pero lo quieren buscar. Podrá sobrevivir su ultimate y se acaba en segundos. Se acabó el ultimate y va a morir Jabost posiblemente. La red sale o parte del... ¿De quién es ese red? Oh, el dominator Luna. Luna. Sí, Luna, slow. Sí. Lo busca más, right click y Jabost muere sí o sí. Sí. Track kill además. 9-6, pero esos kills que tiene Alliance extra cuentan más por ese oro del track. O encuentra a Bounty Hunter. Hookshot, Batteries Out, right click por doquier. Bulldog muere. Sí. Es lo bueno de maximizar Batteries Out. Y es que simplemente destrozas a quien encierres en esos cogs. Ahora en mid, cuidado. ¡Oh, Shackle Shot para EGM! Ahora telekinesis, ahora para abajo y muere Jen. Oh my god, Dendi. Aprovechando cada habilidad. Papi, en problemas. S4, no hay polarity, lo va a lanzar, lo usó. Dendi no puede robar ninguna skill. ¿Por qué no roba skill? Sí, la robó. Por aquí. Pero puede que muera, puede que no muere. Igual muere Dendi. No le quieren loda, lo peor. Y ya tiene daga Magnus. Dendi hace los 20 de oro para tener su daga también. Sí, Jabos ya tiene por lo menos su armlet. Le va a permitir pelear ya. Y ahora en mid, cuidado. Sí, va a caer, no hay otra manera. ¿Por qué se lanza así? ¡Ahí está el club! ¡Buen doble stun! ¡Power Cox en Luna! ¡Muere Luna al instante! ¡Pudo ser doble! Ahí está la invisibilidad, pero no hay visión. Y se va a salvar. ¿Pudo ser doble Cox? No sé qué pasó ahí. Pues no sé, fue por poquito. Y lo que sí que está claro es que los familiares casi le dan otra kill en Magnus. Pero tuvo skewer y se pudo ir. Navi demostrando que sigue en esto. Y si Dendi está un poco más inspirado en alguna fight y roba Reverse Polarity o incluso Eclipse, que no hemos hablado de ello. Si roba un Eclipse de Luna, puede ser gran espectáculo. Bueno, ahora Dendi tiene su daga, así que eso puede pasar. Sí. Magnus, mientras tanto.
Oh, le robó, le robó, ¿qué? Le robó este, el esquivo, le robó el power. Bueno, para su carry. Cierto. Clockwork tiene también sus Facebook, su Bracer, seguramente irá por drums. Kurokai va directo a por Aghanim Scepter, tiene su Point Booster. Y Jabos, que sigue farmeando. ¿Sí? Está bastante por detrás en cuanto a las pero, hits. Pero, ojo, ahí va Bulldog, ahí va que, ahí va ese 4. Lo que le espera a Jabos en cuestión de 2 segundos, 1 segundo, right click, ahí está. Crystal Nova, SQ, Shockwave, Jabos muere. Ah, ¿seguro? Muere. Ah, muere. Muere. Demora, pero Navi muere. No está protegiendo a su carry, Navi. No lo entiendo. Mientras que Loda tiene el free farm de su vida en bot, ellos deciden abandonar a su carry, sabiendo que va a ser gankeado. Jugadas un poco irresponsables por parte de los supports. Y se traduce en un 0-2 para Javost. ¡Oh! ¡Uy! Espérate, ¿pasó algo? No, nada. Utilizó el típico... No, utilizó Blink Skewer, pero falló. El señor Magnus. Hookshot falló. Mientras tanto, Andy con una runa de doble daño ahora en sus manos. Va a ir por Magic Wand. Jabo sigue en fan en la parte de abajo, pero solo tiene 500 de oro. No puede sacar nada con eso. ¿Y GM que va a encontrar a Jabo? Le encontró, Shackle Shot, le impacta, pero ese ultimate es... Ya. Es eso. Es eso. Ahí está, el hit, lanza el stun, le impacta, ahí llega Dendi, telekinesis, fadeball y muere GM. Muy bien hecho. Y la kill se la lleva por final, que mist. Ya una kill para él. Y Crystal y Maiden Visage mata a Visage en la runa de top. De top, pero ahora sí. Roshan desde target. Hay 3 crits de Chen, un Dendi con double damage y power shot. Alliance quedará ir a cancelar eso, pues creo que no lo saben. No tienen visión, no lo saben. Así que va a ser un free roast para el señor Javost y les va a dar bastante margen ahora a Navi. Les iba un poco mal, pero ya pueden respirar con este roast. Mortalidad para el Alchemist, 1400, casi 1400 de oro para él también. Magnus lentamente con lo que se la daga. Bunny Hunter, recliqueando en la parte top. Luna ha ido Loda directo por BKB. Quiere quitarse encima todo lo que tiene Navi excepto el hook. Y hace bien, porque una vez tenga BKB no le puede hacer nada al Alchemist en cuanto a Disable, no puede hacer nada a Rubik. Visage tampoco, Chen tampoco, no hay nada que le impida entrar en la teamfight y utilizar un Eclipse. Excepto, como ya he dicho, el hook. Hookshot, le impacta a EGM. Ahí están los Power Cogs, al igual que Battery Assault. Ulti es parte de Crystal Maiden, va a morir si o si Fanning, pero también muere EGM. Y van a ir por aquel, el stun a right click y muere a tiempo de Crystal Maiden. Y se escapa sí. El botón, nada más. Muere un support por dos supports. Bueno, un buen trade para Navi, se podría decir. Sí, pero bueno, y también lo es EGM con ese Windrunner, fue offlane. ¿Y Bulldog qué es? Pero bueno, entonces. ¿Quién? Bulldog. ¿What? Bulldog es un perro. Ah, ok. Es un perro, ¿no? Sí, un Bulldog. Perro. Cierto, al igual que un Chihuahua, y también no sé quién es, pero bueno, en fin. ¿Qué le robó Dendi? Le robó Lucent Beam. Sería demasiado que le hubiese robado Eclipse. Además, no recuerdo que la haya utilizado en Luna. Y tiene haste, Dendi. Pero Lucent Beam es muy útil como hechizo. Tiene cada 6 segundos 300 de daño y un mini stun de 0,6 segundos. Va por todo el Javos, no le importa. Ajá. Oh, ese juego. Le lanza el stun, le impacta. Van a pelear. Y ahí está el Shaker Shot de Lekin. Está arriba abajo. Dendi en problemas. Muy poca vida. Y muere en el instante de Power Shot. Por Light Zone 2. Y va el Eclipse también. Ese 4 se escapa. El que muere es Fnatic. Jabos peleando con todo el mundo. EGM, problemas tal vez. Llega ese 4. Aún está ahí. Chen por detrás de la base. Nada. Jabos crea el stun. Le impacta el Shaker Shot. Va a lanzar un stun. Power también lanzado. Lo lanza. Le impacta EGM. ¿Podrá matarlo o lo mata? Oh.
Y ojo, en la parte de Mirón continúa. Papi, el problema, Shockwave muere papi ahora también. Sí, tiene a X, no les interesa que muera dos veces. No, no van a perseguirle. Y muere también. Y también muere Kuroki en manos del Bulldog. Ajá. Fue un cambio de 4 por 1, en serio. Sí. Dendy tiene que aprender. No sé qué piensa que es un rubio. Espera, es tu. Lanza. Así es, spray, hit, hit, hit. Pero Jabón tiene mucha vida. Reclickea, se va hasta la luna. Llega Magnus. Esquivará hasta el fondo para la base de Radiant. Pero ahí pierde Immortal ahora. Y va a morir una entonces. Vez más. Y ahí te pega justamente. ¿Quién es? Queen Runner. Frostbite. No tiene última Jabón. Va a morir en cuestión de segundos. Muere. Ay, Navi. Navi con sus throws. Decisiones muy. Diríamos poco inteligentes. Sobre todo al principio de la fight vemos que Dendy, no sé qué se piensa que es un Rubik, pero un Rubik muere a una Crystal Maiden, utiliza su Frostbite y un Power Shot o algo así y prácticamente es hombre muerto. Tiene que posicionarse de manera que pueda robar hechizos pero a la vez no recibir ningún tipo de disable, porque estuvo a punto de robar Reverse Polarity, pero nada, murió en un segundo. Skewer no para papi, el Slow Frostbite, ya hasta luego, Pay. No, no, sí, tal vez sí, vamos. Frostbite, hasta luego. Oh, no. God. Tanquea lo que puede y Magnus en problemas, solo Samson. Ok, Mechans, Hand of God, todo para él solo y listo. Y Dendy, que vi porque sale mediante telequinesis, no llega. Ahí está la visión, ya llegó telequinesis, para atrás, llega Fanny, y murió también. 2-0. Sí. Micro impresionante de Papi. Que supo. Le robó el creep a Luna. ¡Oh! Hookshot. Aquí le impactó. ¡Oh! Winner EM. Jabos, que el stun. ¡Ey! ¿Cómo estás? Lo lanza. Se acaba el Winner. Fateball. Reclick. Y se lleva el kick, Clockwork. Y ojo, quién ni por Fanny. Digo, por Bulldog. Sí. Tiene BKB Bulldog. Y tienen. Ah, bueno, cierto. Iba a decir que tenían Frostbite, pero BKB da igual. Tiene a muy inteligente Dendy con ese pick. Tiene Ghost Scepter, lo que le va a salvar de más de una situación, sobre todo el Bounty Hunter. Pero bueno, sigue muriendo muy fácilmente. Lucent Beam, Power Shot, Frostbite, Shockwave, Shoot It Ken. Sí, tiene que utilizarlo en el momento adecuado. Crystal pero Nova. Sigue muriendo muy fácilmente. Freezing Field. Sí. Como que creo que dije en fin, más de 5 habilidades que puede matarlo de un golpe. Sí. Y en esa jugada anterior de top, Papi le roba el creep a Luna y hace stun, que era el centauro. Así que muy muy bien jugado por parte de Papi. En cuanto a net worth, parece que la Luna tenía free farm, etcétera, pero Alchemist con su pasiva le sigue el ritmo. ¡Oh! ¡Usó Polarity! Dendy puede robarla, pero no está Dendy por ahí. ¿Para qué lo utilizó? Fue pero una... La Fanic. Casi hookshot. ¿Una ilusión? No lo sé, pero aquí va a ser que me hubiese hecho cuya. Si Dendy hubiera estado ahí, se robaría por ahí, sí o sí. Sí. Jabos tiene el mismo net worth que Luna. Wow. Están que se pelean, pero Jabos no, que viste. Sí. Con un alfa. Tiene 3.000 de oro ahora. Vale, por el cae, creo yo. Puede ser, y le convendría, la verdad. Sin duda. A toda Navi le conviene un BKB. Ahí va el hit. Más daño todavía. Jabos se puede ver. Se Ancien se lo lleva. 19-17 el marcador. Luna ya con BKB. Dominator casi 2000 de oro. Tiene Bracer, Basilius, Threads también. Sí. Dendy sigue con Frostbite. Lo va a perder en menos de un minuto, creo yo. Sí. Y Luna les encuentra. Guay, un lanzado, Power Shot también. Y GM que espera, Forthaf. Magnus con Forthaf y Daga. Ah, está yendo a por Heart of Tarrasque, este... Jabost. Sí. Ok. Wow. Esto es... Va a ser un super tanque, este...
La regeneración del Heart más la regeneración de la ulti más la, el HP que te da el corazón de Tarasca. Y Armlet activado también. No olvidemos el Armlet. Y Kurokai, que ya se ha hecho con Agnims en el minuto 24. Nada mal para un support. Nada mal. Un Scepter cuesta 4.300 de oro. No, 4.200, perdón. El oro y la experiencia se ha regulado a cero ahora. Estaba a favor de Alliance en el early game, pero ha bajado a cero. O cerca del cero, mejor dicho. ¿Tendría que quiere robar? No sé. Va a perder Frostbite. Ya, ya lo ha perdido. ¿Roshan está listo? ¿O no sabe Roshan? En cualquier momento puede aparecer. Sí, puede ser ahorita. Puede ser en sí. 3, 2, 1. Pero no. Es random. Siempre aparece muy cerca al final. ¿O soy yo? No sé. Va a ir a por que aparezca. Tal vez sí, como tal vez no. Espéralo nada más. Oh, dagueo de telequinesis, le robó el Windrunt. Ahí está la BKB activada, Luna con BKB, justamente comunicaba. No hay Eclipse, ahora sí lo activa, el daño se reparte entre la mayoría, pero Fnatic es el que recibe todo el daño. Va a morir Fnatic sí o sí. Hand of God, Polity, lo robaron, no va a poder hacerlo. Muy tarde, está que huye, y Magnus podría escaparse. El stun impacta a AGM, Frostbite y Shakashi para Hamos. No tiene ultimate, lo activa, la curación empieza, pero Luna es la que va a recibir todo el daño. Muere Luna también ahora. Tiene que huir. Oh, hookshot y mata. Hookshot, sí. Okay. Y Jabos mientras tanto camina sin problemas. Tiene Tarrasia. Sí. Yo creo que Jabos hasta le gusta este nuevo cambio de Alchemist. Porque a Jabos le encanta volverse loco con este héroe y simplemente hacer dives, meterse en medio de las fights. Y se lo permite. Esta regeneración le permite tanquear y le permite hacer lo que diríamos Jabos throws. Porque sobrevive. Por otro lado, muy bien hecho por parte de Na'Vi el esperar a que se acabase el BKB de Luna. Cuando la ha activado se han retirado todos, ha muerto Clockwork, pero por lo demás no ha habido más bajas. Y han sabido aprovecharlo. ¡Oh! ¡Shakeshon en Fnatic! ¡Staff también! ¡Qué tremendo rango de Shakeshon! Staff de parte de Fnatic también para huir Shuriken lanzado y muere Clockwork. Y ahora el target es nada más el mejor que Shakeshot no le impacta, si le impactó algo. That Arbol, Shakeshot es parte de Dendi, le impacta también a Magnus, pero ahí queda. No le quiere ni Emo. Van a ir a por Roshan de nuevo. Con Jabos. Tiene corazón de Tarasca ya y 2000 de oro. De hecho, Jabos puede tranquilamente tanquear de Roshan, él solo. Y matarlo el suelo. Ahora ya le interesa algo de DPS, por favor. Le interesa un Basher o algo del estilo. Una Madness, Butterfly, qué sé yo. Lo que sé es que justamente ahora Roshan está siendo tomada por los chicos de Alliance. Sí. Lento pero seguro. Dendi, están acudiendo. Sí, ya va a caer. Justamente tiene Hyper Stone ahora. Ataque Speed como indicaba. Va a morir sí o sí. En manos de la... Ahí está BKB de parte del Bounty Hunter. Se va a lanzar con todo. Y GM en problemas. Arriba, abajo, Jabos. No le importa nada. Los spells que lancen lo curan, mejor dicho. Ahora van en Loda. Shakashok no le aplica nada. Y Jabos, como toda la vida, huye. Camina, lo busca. Él estupa el Bounty Hunter. Hookshot bien lanzado. Bulldog en problemas. Va a morir sí o sí Bulldog. ¿Lo están viendo? Lo están. No, Fnatic es el que está en problemas. Luna, BKB, Eclipse, le robó Dendi el Eclipse y lo usa la mayoría. Y tiene problemas, pero igual así no es suficiente. Polite lanzado para él, arriba, abajo, no puede robar skill. Jabos tanquea todo lo que puede, lo lanza el stun, no tiene ultimate ahora. Muere Luna, pierde la Immortal y puede que muera Jabos. Skewer, sí, muere Akemisar también. Sobre Assumption, le impacta a Crystal Maiden, right click, Ake, Lucen Beam, problemas en Papi, esa que huye. Ake con poca vida se cura, llega Dendi, skill, oh, Skewer que le robó. Le robó el Skewer Dendi. Le impacta justamente a Magnus. Puede matarlo. Telekinesis. Luna, no me molestes. Arriba. Y Dendi Ghost Tender dice: va a salvar. Lo va a hacer. Lo hará. Lo hace. Oh my god, Dendi. Oh, por Dios. Doble esquina del bulldog. Pero EGM logrará matarlo sí o sí a Dendi. Oh, es un hit. Los grips. La gema está caída. No lo agarra nadie. Es 2 contra 1. Hookshot. Aléjese de mí por un segundo. Corre, Fanny. Corre. Lucen Bing. Click y muere.
Muerte menuda, tras muerte tras muerte. Menudo best of three estamos viendo. Esto sí es un Dota precioso. Dendy jugando como un pianista a este juego, como un pianista. Solo hubiese faltado el miss. Si llega a fallar por estar en uphill, Dendy, en ese autoataque de Windrunner, hubiese sobrevivido y hubiese sido ya la jugada. Lo que colma el vaso ya. Aunque parece ser que ha sido a favor de Alliance la fight, no olvidemos que ha muerto Loda dos veces y ha hecho buyback. Ha muerto la primera vez, ha utilizado a X, ha vuelto a morir y ha hecho buyback. ¿No ha hecho buyback? No. Vale, pues entonces estoy yo senil. Vale, pues solo murió una vez entonces. Pero bueno, igualmente 4 para 5, creo yo, o 3 para 5. Alguien hizo buyback, ¿no? ¿No fue Magnus tampoco? ¿No hizo nadie buyback por parte de Alliance? Lo hizo el Bounty Hunter. Ah, amigo, vale, sí. Yo sabía que había oído el sonido de buyback por parte de Alliance. Entonces, nada, murieron todo Navi, pero gastaron una X que cuesta como matar un héroe. Con lo cual, ligeramente a favor de Alliance la fight, pero no muy desastrosa en ese sentido. Ahora Loda ya tiene su manta. Veremos si va a decidir terminar Satanic o acudir a por una Butterfly. Javost, que ha demostrado el poder de un corazón de Tarasca, ha tanqueado a 5 héroes durante más de... Iba a ir por Quiras. ¿Te imaginas un Alchemist con Quiras, Zarrask y su ultimate? Pues sí, lo vamos a presenciar en este mismo partido. Los ataques lo van a curar, no lo van a bajar de vida. O incluso, teniendo tanto tank, a lo mejor no le hace falta ni la armadura. Podría ir Mjolnir, que te da una velocidad de ataque fuera de este mundo. Mjolnir te vuelve en una máquina de atacar. Ah, sí, pero Javos ya decidió ir por Quiras. No. Compró el... Sí, Late compró mail los... Y el chainmail, así es. Sí. Y ahora pues nada, sigue formando en la jungla lentamente. Sí. Y Jim con Megan's Force y va ahí por un Shipstick. Magnus con Davi Force 3400 de oro. Luna con Manta Style y solamente BKB con Dominator. Su BKB está en cuántos segundos, en 8 segundos. Sí. La net worth está... mira la net worth. Telekinesis para atrás, hookshots. Force Staff y al igual que un Windrun y logra salvarse IGM. El Stun lo lanza con el Maiden. Y ahí va el hit, Force Staff de Magnus. Está buscando más todavía, hit. Frostbite, activa su ultimate, Javos. Va a pelear. Llega Dendy, Windrun de parte de los chicos de Windrun. Windrun, pero ejo. Polite y robado y en 3 de pa. Oh, por Dios, no. Oh, por Dios. Doble kill y muere también, Javos. Sí. ¡Ah! Toda necesita morir ahora. Cae en 4, falta el Visage, pero Visage está muy lejos ya. No, está ahí también. LOL. Estaba justamente ahí y muere Kuroki. Muere todo Navi, de hecho. Sí, sí. Como indicabas. Además, Track Gold. Esta fight sí que puede haber decidido el partido aquí mismo. Sí. No se puede discutir el hecho de que ahora Alliance tiene una gran ventaja. Mira, la gráfica de oro se dispara, cuanto menos. Y la de experiencia también. La de experiencia sube a 10.000. Y Loda va a ir por Butterfly. Oh, wow. Va a doler. Y además van a ser racks también. Wow. Va a ser un 2-0 para Alliance. No solo Raxa. Así. Recuerda que Luna... Luna, sí. Cuando ocurre esto, cuando mueva Torre Tier 3, van a ver lo obsceno que es esa habilidad ahora. Mira, mira. Y esto llega. Sí. ¿Cómo demonios? Ah, demonios Ice Rock. Demonios Ice Rock. Demonios Ice Rock, demonios. Ahí está. No le impacta a nadie. Dendy va a ir por Scepter. Sí, sí, porque primero te reduce el cooldown a 5 del ultimate. Así con es. Lo cual en todos los casos es muy bueno poder robar un hechizo cada 5 segundos, ya que muchas veces en fights, como tú bien dices, reverse polarity, pero Dendy no puede robarlo, sí, porque lo tiene en cooldown. Y por otra parte, ahí tenemos dos ultis que se pueden mejorar, tres ultis que se pueden mejorar. La de Windrunner, la de Crystal Maiden y sobre todo la más importante, la de Luna. Que no tiene límite de Lucent Beams con Aghanim Scepter. No tiene límite por héroe. Javos ya está cada vez más cerca de su Quiras, esperemos que haga una diferencia.
Lo que ahora también tiene que hacer frente es ese scepter de Dendi. Pero le falta 500 de oro para hacerlo. Navi, estamos hablando de 15.000 de oro ahora mismo. What? Mira la gráfica. Geshou ni Gamma. Gamma. 12.000 de oro para Lions, 14.000 de experiencia para Lens. Se disparó, como decías. Más uno. Sí es. ¿Qué demonios? Quiras ya para Japón. Habla... Sí, y tiene también S4 el suyo. Tiene S4 Assault Quiras. Oh, por Dios. Y tiene Butterfly Luna ya. Y Shipstick Windrunner. Tres grandes ítems para Lions en este instante. Y solamente uno aparte de Navi. La diferencia también está ahí ya. Sí, es. La situación es intratable ahora mismo. Porque además, ya lo hemos dicho. Si le das unas racks a Alliance, te ganan la partida. Porque ya no van a dejar de presionarte la base. Ni un segundo. Ya lo vemos. Van a acudir a bot y van a pusear la línea. Y Dendi aún no comenta su scepter. Ajá. Power se ha lanzado. Van a hacer el push exactamente. Ahí hay visión. Dendi tiene que intentar robar el proyecto en esa teamfight, se me ocurre. Si logra robar Poet y Dendi y lo usa bien, puede que gane la teamfight. Y Shackleshot le impacta con un árbol. Power Shot para. Ay, 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 papi. Jabos se va a lanzar. Está Magnus encerrado ahí. No sé por qué está de instante, pero Windrun de AGM está también encerrado ahí. Cara el stun, no hay visión. Lo lanza contra Crystal Maiden, le impacta. Ah, ¿qué? Pero va para atrás Jabos. No puede hacer nada. Track para el IGM está encerrado, sabe que está por ahí. Pau se lanza, pero sale IGM de ahí. ¿Saldrá? No va a salir. Dendi, le falta 100 de oro para su scepter, nada más, 100 de oro. Pero Shipsy para Jabos también, Power Shot. No tiene ultimate y van a dejarlo vivir. Sí. O sea, que el impacto. No ha habido mayores consecuencias en este encuentro. Mejor que fight en este encuentro. Y quizás estén esperando al tercer Roshan los chicos de Alliance. No, van a ir a por la base. 50 de oro para tener ese pendiente. Four Staff, Shackle Shot, Slow. Le dan Frostbite. No hay BKB parte de Jabos. Lo lanza contra. No lo va a lanzar. Se va a tesunear. Bueno, a la ilusión. Por último. Y el Alliance se va para atrás. Van a ir por Roshan. Sí, Roshan, ahora sí. ¿Sería el segundo Roshan para Alliance? Sí, es segurísimo. Ahora mismo no puede hacer nada Navi al respecto. Dendi ya con el Scepter. Pensarlo. Dendi ya con el Scepter, eso es bueno. Este partido está terminado. No hay manera humana de remontar esto. Además, hablando de héroes como una Luna, que una vez ya tiene objetos como estos se vuelve enorme. Hablando de un Magnus que en cualquier momento en que parezca que vayas a ganar una teamfight te puede hacer un reverse polarity en dos o tres héroes y ganártela. Y nada, y un Bounty Hunter con ese track gold. Es muy difícil. ¿Le robó? ¿Qué le robó? Le robó el Shackle Shot. Lanza, le impacta un dos creeps. Esos rebotes, wow. Sí, lo estoy viendo yo también. Shackle Shot, entendí. Oh, este cuero estaba ahí. Track para Havost. Y pues nada, todo sigue muy tranquilo. Aún no hay teamfight, no hay hookshot, no hay nada. Track para el Visage también ahora. Papi farmeando en medio. I'll return the favor. Los tengo para Havost. No hay ultimate. Shackle Shot, entendí. La tía BKB parte, no va a atacar torre. Quiere golpear torre sí o sí. Hookshot le impacta, nada más y nada menos que a ese 4. Los Pawns lo salvarán, pero Torre Tierra cae en la parte de abajo. Y ahora tienen bien problemas con esos Pawns de los golpes de Luna. Ojo, Soul Assumption, BKB activa parte de Bulldog. Doble Shackle Shot. ¡Jabos! ¡Jabos! ¡Buyback de Party! ¡Ay, ay, ay! Loda triple kill, Loda casi ultra kill. Y ahí van a ir GU Plate. ¿Se acabó? 2 a 0. A 0. Sí. La máquina el primer sueca partido. Sí. Por lo menos sacamos el limpio de este best of 3 que el Dota pasivo ha muerto. Eso sí, es lo que tenemos que quedarnos. Sí, el Dota pasivo ha muerto o simplemente Alliance contra Navi se tienen unas ganas enormes. Y no digo sexuales, sino agresivas.
Madre de Dios, mucho farm, muchas teamfight, mucho gank, mucha movilidad. Javos tanqueó, pero no sé cómo demonios en esa última teamfight Javos fue agarrado. O fue estamos totalmente hablando, destruido. Estamos hablando de un Bounty Hunter que, como offlaner, tenía farm de carry. Teníamos también Luna con un DPS fuera de este mundo. Y nada, no fue más que eso. Y pues también